Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal Kiné. Hoy nos toca presentar el primer conversatorio con la doctora Nancy Bertía, a quien le quiero agradecer profundamente el que presente su libro con nosotros en este conversatorio. Nancy Berthier nació en Francia, actualmente es profesora de estudios ibéricos y latinoamericanos en la Sorbonne. Es licenciada tanto en estudios hispánicos como en estudios cinematográficos, especializada en cine e historia del mundo hispánico, como podemos apreciar en su maestría sobre los problemas de la adaptación literaria en Luis Buñuel, y su doctorado sobre cine y propaganda en la España de Franco, que lo realizó en el año 1994. A lo largo de su carrera académica, ha dictado seminarios y cursos sobre historia y cine en España y Cuba en diferentes tópicos. Desde la Guerra Civil y los años de la transición del franquismo, al cine de Amenábar y Almodóvar, en diversas universidades de Francia, Cuba, España, Colombia y México. Es miembro del proyecto del Ministerio de Educación de España, dirigido por Vicente Sánchez Biosca, Función de la Imagen Fotomecánica en la Memoria de la Guerra Civil Española. Es investigadora invitada en el REDIC, que es la red de investigadores de cine, por la Universidad de Guadalajara de México, y es miembro de la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, la RICILA, de la Universidad de Buenos Aires. Participó en el proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, Cine y Televisión en España, en la era del cambio digital y la globalización, un proyecto en 1993 a 2008. Es fundadora y jefa de redacción de la revista online Lightdoor, Imagen en el Mundo Ibérico e Iberoamericano, 2008-2011, y actualmente es miembro de su comité de redacción, como también de la revista Ibérica de la Universidad de la Sorbonne. Por sus méritos y larga trayectoria en el campo de la educación y la cultura, fue galardonada por Francia como oficial en la Orden de las Palmas Académicas. Publicó numerosas artículos y libros, entre los que podemos señalar El franquismo y su imagen, Cine y propaganda, con prefacio de Bartolomé Benassar, De la guerra a la pantalla, Ay Carmela, de Carlos Saura, Tomás Gutiérrez Alea y la revolución cubana, Fidel Castro, fotogramas, y el libro que va a presentar hoy, La muerte de Franco en la pantalla, El generalísimo es Still Dead. Bueno, los dejo con Nancy, que creo que tiene mucho para contarnos. Yo personalmente estoy muy entusiasmada por escucharla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la presentación. Y bueno, muchísimas gracias al grupo por haberme invitado. Y bueno, la presentación de este libro es la primera, porque es un libro que se publicó en plena pandemia. Salió en abril de este año, del 2020, y las presentaciones van a tener lugar en mayo en la Filmoteca de Cataluña y en la Filmoteca Española de Madrid, pues fueron aplazadas al otoño. Y bueno, este otoño me tocó el COVID cuando tuve que presentarlo, y luego, bueno, estuvimos en estado de confinamiento. Y ahora es una presentación confinada y la primera presentación de este libro, con lo cual, pues, renuevo mis agradecimientos. Muchísimas gracias y, bueno, voy a tratar de manejar, porque, bueno, tampoco tengo experiencia en conferencias online, con lo cual, pues, igual va a haber un poco de, bueno, igual habrá problemas técnicos, igual no. Lo que tengo preparado es un PowerPoint únicamente con imágenes fijas. No me atreví a poner imágenes cinematográficas porque, bueno, si esto no funciona, pues, y fundamentar una presentación en imágenes que no funcionen, pues puede ser muy complicado. Entonces, bueno, vamos a empezar.
con el PowerPoint y esta presentación que voy a poner así en pantalla. Bueno, entonces, antes de presentar este libro, La muerte de Franco en la pantalla, quisiera establecer su genealogía en el marco de mi trayectoria científica. Se origina en una de las líneas principales de mi investigación desde el doctorado. Se citó lo que fue mi doctorado y que se publicó con el título de Le franquisme son image en el 94. Y bueno, era un trabajo sobre el cine y propaganda del franquismo con una parte dedicada a la figura de Franco. Y luego la otra figura sobre la cual he trabajado es la figura de Fidel Castro con este libro que se publicó en el año 2010. A partir de estas dos figuras, una vertiente de mi investigación se centró en la cuestión del carisma, un concepto que permitía abarcar una reflexión más amplia sobre la imagen política. He puesto dos ejemplos, pero hay más. Pero el ejemplo del seminario sobre imagen, carisma y poder que impartí en en el Departamento de Estudios Históricos de del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, de Ciudad de México. Y más allá de esto, pues tuvimos un proyecto con Vicente Sánchez Biosca, que también se citó, sobre carisma e imagen política. Estuvimos trabajando varios años sobre esta cuestión y co-publicamos con también Vicente Benet y Rafael Tranche este libro sobre carisma e imagen política desde el periodo de la transición. El libro sobre Fidel Castro, este libro del 2010, pues se escribió en un contexto en que desde su enfermedad y desaparición del espacio público en el año 2006, el tema de su muerte invadía las conversaciones, invadía y era un tema recurrente. Y me di cuenta en aquel momento de la importancia que podía revestir la última imagen para la construcción icónica de un líder. Y con Vicente Sánchez Biosca estuvimos organizando un seminario en torno a esta cuestión, la desaparición del líder carismático en la Sorbona, con ejemplos sacados de la historia de Europa y de América. El punto de partida del libro de La muerte de Franco en la pantalla pues se inscribe en una reflexión amplia en torno a la muerte de los líderes de los regímenes caracterizados como totalitarios y patriarcales del siglo XX. La muerte del líder es un acontecimiento que marca a la vez su salida de la historia al suspender el curso del tiempo de su acción política, pero también de su entrada en la historia con H mayúscula, en la memoria, es decir, en un largo plazo o un más largo plazo. La muerte de los líderes suele suscitar la aparición de unos relatos. Se cuenta esa muerte, relatos en torno a lo que el antropólogo John Bowman califica como trauma nacional. Son relatos cuyo papel es plasmar el sentido de este acontecimiento. Y esos relatos van a influenciar, como dice, las formas de autoridad que le sucederán y el proceso democrático que le seguirá. A partir de allí, pues, decidí investigar esta cuestión de la última imagen, pero aplicándola al líder que más conocía, el líder muerto que más conocía, que era Francisco Franco, cuya muerte tuvo lugar el 20 de noviembre de 1975. Las pantallas participaron de manera particularmente activa en
la elaboración narrativa de este acontecimiento, no solamente en el momento de su advenimiento, en el 75, mediante el discurso visual que impusieron las autoridades vigentes, sino también desde la perspectiva de su posterior reelaboración y fijación en las memorias hasta nuestros días. La idea de este libro, la idea inicial cuando pensé trabajar sobre este tema era finalmente muy modesta. Era escribir un par de artículos, me parecía la cosa que no iba a dar para más, un par de artículos, pero encontré un corpus amplio de varias decenas de películas que volvieron a contar este acontecimiento de manera muy variada, tanto en el ámbito televisivo como en el ámbito cinematográfico, con formatos muy variados, cortos, medios, con series, con largometrajes, cortometrajes, con formas documentales o ficcionales. Y también lo que me llamó la atención es que el abanico de registros empleados era muy amplio, con un sinfín de matices que iban desde el dramatismo solemne y el patetismo de los primeros momentos hasta lo burlesco satírico, como lo vamos a ver, y pasando por un uso del didactismo, el realismo e incluso de lo fantástico maravilloso. Escribí sobre el tema no un o dos artículos, sino una docena. Aquí tienen la lista. Bueno, la paso rápidamente porque no me voy a detener, pero estos son los artículos que escribí, como una docena. Y lo dejé porque pensaba haber cubierto la totalidad de los aspectos relativos a esta cuestión. No obstante, el resurgimiento de la cuestión de la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, donde estaba enterrado, le volvió a conferir actualidad a mi reflexión. Este resurgimiento fue en el año 2017, cuando el PSOE, el Partido Socialista, entonces en oposición, presentó una proposición no de ley que solicitaba al gobierno para que diera un nuevo impulso a la ley de memoria histórica y exhumara los restos de Franco. Esa ley fue aprobada en mayo del 2017, pero Mariano Rajoy, presidente del gobierno del Partido Popular, se opuso a su tramitación. De modo que no es de extrañar que cuando el Partido Socialista volvió al poder, su líder, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, en junio del 2018, retomara de entrada la cuestión de la exhumación como una especie de asignatura pendiente y se empeñara a llevarla a cabo con mucha determinación hasta conseguirlo el 24 de octubre de 2019. En el marco de mi investigación, las polémicas en torno a la exhumación de Franco confirmaba la hipótesis de trabajo que tenía el hecho de que la muerte de Franco fuera como un nudo de memoria. La expresión es de Pierre Nora, del historiador francés Pierre Nora, que designa con esta metáfora una herencia compleja y conflictiva de un pasado que difícilmente pasa. A partir de esta idea de nudo de memoria, decidí retomar mi reflexión, la de todos estos artículos, con un ensayo y hacer un trabajo más seguido a través de las imágenes audiovisuales que relataron la muerte de Franco, como tantas variaciones sucesivas desde el momento de su agonía y muerte durante el otoño de 75 hasta su exhumación y reinhumación en el otoño del 2019. El libro presenta, pues, una selección de producciones audiovisuales
que abarcan diversos modos de representación a lo largo de estas décadas, con un corpus que obedece a la voluntad de recorrer el arco de la memoria a partir de las películas más significativas del conjunto. Obviamente no estudio todas las películas que cuenten este evento, pero bueno, tener como una muestra de su gran diversidad. Y sobre todo, buscar películas que demuestren el carácter problemático de la representación de esta muerte más allá del discurso oficial, como nudo de memoria. Las películas se reparten en 6 capítulos que globalmente siguen un orden cronológico y se han reunido en torno a lo que para cada periodo representa como la tónica general, y se han agrupado también en función de unas pautas, características comunes, sean temáticas o genéricas. El primer capítulo, obviamente, aborda la cuestión de la última imagen, es decir, el discurso audiovisual que el régimen vigente pone en marcha, no solamente para representar el evento y darle forma en su momento, sino también con la intención de grabarlo en las retinas y en las memorias para la eternidad. El mes de agonía y de enfermedad queda como bajo el signo del secreto y de la imagen ausente. Y las características de la muerte y de los funerales va a ser pues que se quiere fijar una imagen para la eternidad, lo comenté, según el paradigma medieval de la belle mort, de la bella muerte, contra un posible caos, ofrecer una imagen muy cuidada y muy controlada. Analizo en este capítulo 2 vertientes. Primero, la cobertura televisiva, como se ve aquí, que recoge el flujo del acontecimiento durante varios días, sin cesar. Desde el anuncio aquí, oficial, solemne, de las 10 de la mañana del 20 de noviembre hasta la inhumación del 23, pasando por la exhibición del cuerpo en el, durante los días 22 y 23, delante de, del pueblo, la misa de corporis sepulto en la plaza del Oriente, delante del palacio de Oriente, la inhumación por fin en la basílica del baile de los caídos, con esa gran cruz, que va a ser como un elemento icónico de estos funerales y de este discurso grandilocuente. Y también pues hay una edición especial del Nodo, del noticiario, que no está, no se dedica a recoger un flujo, sino que quiere monumentalizar el evento. Esta edición especial del Nodo va a circular muchísimo hasta hoy en día. Las características son las mismas, un discurso solemne, pero con una importancia de la perspectiva de la religión que se plasma en estas imágenes del momento de la inhumación, como ven. Insisto en estas imágenes de la inhumación muy detalladas en el Nodo, como lo fueron en el flujo televisivo, para que lo tengan en mente para cuando hablemos de la exhumación. El féretro y la losa de más de una tonelada que cubre el féretro para siempre, y la imagen final del documental.
con una elevación. Este primer relato, el relato oficial, va a ser el punto de partida de unas primeras variaciones el día después. Y es el segundo capítulo. Variaciones que se presentan como testimonios de unas sensibilidades alternativas que en ambos extremos del espectro político ofrecen unas primeras variaciones discursivas con respecto al discurso originario. La variación desde la óptica de los seguidores de Franco es esta película, El último caído, que no pudo finalizarse, era una película hagiográfica que iba mucho más allá incluso del discurso de las autoridades en su momento, una película hagiográfica que no se pudo hacer porque la situación política evolucionaba hacia una transición política y este discurso se hizo muy, muy rápidamente obsoleto, aunque se llevó muy lejos, no solamente el guión, sino también la filmación y la concepción de lo que iba a ser un poema documental. Y luego, primeras formulaciones de una contramemoria con dos películas. Hay más, pero elegí dos películas. La primera película es esta, como la otra, son películas del underground catalán, no son películas que se podían hacer en el marco del cine industrial. Y Testamento, de Joan Martí, del 77, es, como lo digo, un collage lúdico en forma de profanación. Combina las imágenes solemnes de la lectura del testamento por el jefe de gobierno, imágenes oficiales, con imágenes pornográficas y orgías. Se trata, para el director, de vomitar la muerte de Franco, de sacar lo que había sido como una especie de náusea del discurso oficial. Es como un contratestamento, la película se llama Testamento, pero funciona como un contratestamento. La segunda película de este ámbito se llama It Digitur Day, de Anthony Marty, del 76, y es una reconquista festiva bajo el signo de la imaginación. Se trata de una ficción en Super 8, y hay momentos en la película que parodian de manera muy, muy, muy festiva los momentos más solemnes y trágicos de la muerte de Franco. Por ejemplo, esto es una parodia de la operación muy, muy grave que sufrió Franco en el momento de su enfermedad. Perdió como varios litros de sangre y aquí ven como el equipo médico nacional, la mano de Santa Teresa de Jesús, que era como el elemento que protegía a Franco, y ven aquí como la cara de Franco es la de un cerdo. Parodia también de ese momento muy solemne que fue la exposición del cuerpo. En Ik Digitur Dei, pues estas imágenes icónicas se escenifican de esta manera muy también lúdica. En el entorno de la contracultura catalana de la época, estas películas responden al concepto de carnavalesco, según Bartín, por su dimensión festiva, crítica y subversiva, fundamentada en el principio del rebajamiento y del mundo al revés. A la inversa, las películas del capítulo tercero, titulado Detrás de la cortina, la pulsión pedagógica, corresponden con los años 90, se enfocan la muerte de Franco desde la perspectiva, una perspectiva documental,
es un momento en que la democracia en el país se ha consolidado y se produce una resignificación de los relatos sobre la muerte de Franco en un registro realista que se enfana a documentar lo que el discurso oficial no quiso revelar, lo que el relato oficial ocultó, y en particular ese periodo de la agonía que había quedado bajo el signo de la imagen ausente. Las dos películas que elegí son, por una parte, un capítulo de la serie documental La Transición, una serie mítica, y un documental, Así murió Franco, un documental de investigación de Antena 3 de Carlos Esteves. Esto, el punto en común de estos dos documentales es que, bueno, el punto de partida de esta pulsión pedagógica, la palabra la he tomado del libro de Manuel Palacio sobre la historia de la televisión. El punto de partida es la publicación en el año 84 de toda una serie de imágenes, un reportaje gráfico sobre la agonía y muerte de Francisco Franco. Son fotografías robadas, son imágenes robadas, sacadas por el yerno de Franco, y fue como la revelación de lo que se había ocultado en torno a la muerte de, sobre todo, la agonía de Franco. Entonces, esto fue el punto de partida de esta pulsión pedagógica de buscar fuentes, de buscar lo que se había ocultado. Entonces, los dos documentales muestran, pues, reúnen, como aquí lo ven, documentos médicos, fotografías que dan cuenta del estado de debilidad del jefe del Estado, testimonios de médicos y testimonios también de políticos. Y también filmaciones de lugares del crimen, como se podría decir, lugares donde tuvo lugar el episodio de la agonía de Franco. El capítulo siguiente, a la inversa, es un capítulo que se dedica a las ficciones. Estamos en los años 2000, en los años 2000, saben que en la segunda parte de los años 2000 se adoptará la ley de memoria histórica, y durante ese periodo se cuestiona ya ampliamente la idea de una transición modélica, y elegí en ese periodo las tres ficciones que corresponden con tres géneros distintos, pero que coinciden en contar la historia de la muerte de Franco de otra manera. Las dos primeras películas, Buen Viaje Excelencia y 20N, Los Últimos Días de Franco, escenifican también lo oculto, también la imagen ausente, pero lo hacen no desde fuera, como fue el caso en los documentales, sino en primera persona. Las dos películas tienen como protagonista al propio Franco, interpretado por un actor. Son dos películas muy distintas. La primera, Buen Viaje Excelencia, es un largometraje de ficción que salió en el cine, del catalán también, Albert Boadella, en 2003. Y es una visión que se caracteriza por su humor y su carácter esperpéntico. Es una película que funcionó como catarsis
en el caso del director. Aquí vemos pues, ese carácter esperpéntico fundamentado en la exageración. La miniserie, en 2 episodios de Antena 3, 20N, los últimos días de Franco, se plantea como una visión crítica, pero en realidad lo que produce es una humanización de la figura del dictador que, bueno, finalmente se banaliza. Es un viejo, una vieja persona enferma, incluso en ciertos momentos a producir como empatía. Aquí, pues, imágenes que, como ven, pues, se fundamentan también en el tipo de documento que se sacó a luz en los años 90. Humanización con, pues, la gente de su entorno, aquí, su mujer. Cuéntame cómo pasó. Tiene un episodio, el 154, dedicado a la muerte de Franco. Se llama Españoles, Franco ha muerto. Y el interés de la perspectiva de esta serie es, como el título lo indica, recuperar el contraplano. Es decir, que se vive o se cuenta la muerte de Franco desde la perspectiva de los españoles de la calle, o supuestamente de la calle, es una reconstrucción de cómo lo vivieron en la intimidad, o bien del hogar, eso se vivió en parte por televisión, el anuncio de la muerte de Franco, o bien en el trabajo, o bien en el espacio público del bar. Es también desde la ficción cómo se va a representar el evento desde la perspectiva de la ucronía. La ucronía es un término que fue inventado por Charles Renouvier para designar la historia que pudo ser. Ucronía, la historia que no fue, pero que pudo ser. Y en el caso de la muerte de Franco, pues la ucronía es el tiranicidio, es la muerte ideal, la muerte como pudo ser, la muerte por asesinato. Los relatos en forma de ucronía que recurren al tiranicidio plasman lo que se presenta para toda una generación, hablo obviamente de la oposición, como un deseo frustrado. Las dos películas que elegí se fundamentan en una misma novela, que es esta novela de Max Sau, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, que es la historia de la muerte de Franco por asesinato por un camarero, un mesero, con el término mexicano, que pues está harto de oír a los españoles refugiados que hablan de cuando muera Franco, cuando muera Franco. Entonces, para, pues, para finalmente acabar con este tema, en su bar, pues decide ir a matar a Franco y va y lo mata. Las dos películas, la primera película que elegí para ilustrar este tema de la ucronía es una película de Arturo Ripstein que se llama La Virgen de la Lujuria. Obviamente es una adaptación muy, muy a lo Ripstein, pero el interés del relato sobre la muerte de Franco es que adopta la forma en el final de la película de un falso noticiero titulado La verdadera muerte del caudillo Francisco Franco. Entonces, esta
Bueno, voy a poner algunas imágenes. Ven cómo pues, se interpreta con los temas y el universo de Ripstein. Es una parodia de noticiero. La segunda película, adaptación de este relato, se titula Los que quisieron matar a Franco. Es, es un documental televisivo que a partir de la novela de Max Sau va a parte de la idea de que el atentado contra Franco era una obsesión de la oposición, lo documenta con entrevistas y a partir de allí va a rescatar archivos sobre los atentados que tuvieron lugar, resaltando el heroísmo de sus actores. Termina también con el uso de un falso noticiero, pero esta vez en modo realista. Es el noticiero que hubiera podido hacerse de haber sido asesinado Franco. Se utilizan incluso imágenes de archivo para darle un toque de realismo. Se hacen también parodias de periódicos. En la década siguiente, la de los años finales de los 2000 y 2010, el resentimiento hacia la transición y la perduración de un franquismo sociológico cada vez más visible en un contexto de crisis político-económica y de cuestionamiento del modelo constitucional por ciertos sectores de la población, da lugar a unos relatos cuyo punto en común es la omnipresencia en ellos de una figura espectral, sea cual sea la forma que adopte, sean zombies, momias o simplemente fantasmas. El capítulo sexto, Españoles, Franco no ha muerto, es sobre esta cuestión de la espectralidad y del fantasma. Para ilustrar esta dimensión, elegí analizar formas televisivas muy, muy populares pertenecientes al infoentretenimiento. El Intermedio, por una parte, y Polonia, por otra parte. En El Intermedio, que es un programa de La Sexta, del Gran Wyoming, hay toda una serie de manipulaciones de la imagen icónica de la lectura del testamento de Franco por Arias Navarro y manipulaciones que juegan con el plano contra plano, por ejemplo aquí con un rebus, Españoles, Franco ha muerto, o con incrustaciones de imágenes y sobre todo con juegos auditivos. Son imágenes que califico de imágenes fantasmas, son imágenes que fueron muy, muy repetidas en los programas a escala, bueno, de manera esporádica. En el caso del programa Polonia de TV3, catalán, el fantasma, la figura del fantasma de Franco, emerge, entre otras cosas, porque está muy presente, a partir de una parodia de la famosa rumba de Perec, No estaba muerto, que se reinterpreta en el contexto de la crisis catalana. De cierta manera, la exhumación con la que cierro el libro, la exhumación del 24 de octubre del 2019,
se plantea con, como la voluntad de encararse con el fantasma, como la realización simbólica post-mortem del tan oscuro deseo tiranicida. Es el tema de ese epílogo titulado Matar al muerto. El relato de la exhumación cierra una página de la relaboración audiovisual del evento de la muerte de Franco al presentarse como un contrarrelato cuyas imágenes oficiales, a la vez que hacen eco a las inaugurales, tratan de sustituirlas, de sustituirse a ellas, perdón, en un proyecto reparador. El relato audiovisual televisivo de la exhumación se presenta como el inverso de la inhumación de 75. A la plétora de imágenes que han visto del 75 responde lo que califico como imagen ausente en el año 2019. El acontecimiento como tal, el acto de sacar al féretro, queda fuera de campo. Y el símbolo es este plano de la puerta, aquí semiabierta, pero que se va a cerrar y que durante muchas horas en el directo, pues, será una puerta cerrada, un plano dominante. La imagen ausente es una imagen prohibida. Una de las estrategias para hacer visible el acontecimiento será, como lo ven aquí, una pequeña animación digital que permita, pues, dar al espectador una idea de lo que está pasando aquí dentro, detrás de la puerta cerrada. Bueno, voy a concluir con esta exhumación y, bueno, este título del epílogo, Matar al muerto, lo retomo del título de un libro de Paul Laurent Assun, que es un trabajo sobre la exhumación de los restos de los monarcas franceses en 1793, 4 años después de la toma de la Bastilla y unos meses después de la ejecución por guillotina de Luis XVI, el último monarca. ¿Por qué se exhuman a los monarcas cuando ya se ha ejecutado al último monarca? Y la hipótesis de Assun es que la exhumación, en este caso, y lo podemos aplicar a la exhumación de Franco, tiene un extraordinario sentido simbólico. Assun dice que los reyes han muerto biológicamente, pero hay que matarlos simbólicamente, matar al muerto, para que el nuevo paradigma político de índole revolucionaria se pueda imponer del todo. Dice, al quebrar la lápida, es sin duda la soberbia real y su arrogancia lo que se trata de quebrantar y de humillar. El discurso audiovisual sobre la exhumación de Franco, al llevarnos a recordar la pompa del relato de noviembre del 75, se plantea también como un relato vejatorio que baja de su soberbia pedestal al dictador al colocar su última sepultura en la modestia trivial de un pequeño cementerio municipal. Actualmente, bueno, siguen las polémicas en torno al Valle de los Caídos, a la herencia del dictador, a sus herederos. Y todo esto muestra que probablemente con este acontecimiento, con esta exhumación, no se ha resuelto del todo el nudo histórico, que fue mi hipótesis de partida. Y habrá
probablemente otros relatos, porque la historia no se detiene. Pero en todo caso serán otro capítulo. Y cualesquiera que sean las futuras variaciones en torno a la muerte de Franco, y en particular sus formulaciones audiovisuales, tendrán que asumir en adelante dos relatos de sentido contrario, la de ambas inhumaciones, la del 75 y la del 2019. Con lo cual, pues, esto es realmente lo que cierra un capítulo, no cierra la historia, pero cierra un capítulo. Y es el final de mi libro y el final de esta presentación. Bueno, quería, muchísimas gracias. A mí me quedaron algunos puntos que me gustaría comentarlos. Uno es el tema de lo que fue en su momento la repercusión a nivel internacional y cómo retoma el tema de la muerte de Franco en la NBC a través de Chevy Chase en el programa Saturday Night. La otra es que me llama mucho la atención cómo recién pudieron, después de 20 años, con la transición un poco desenmascarar toda esa trastienda de lo que fue la muerte de Franco y la larga agonía. Básicamente creo que son los dos puntos que más me llamaron a reflexionar y ver cómo recién después de mucho tiempo, pese al tema catalán de enseguida de la muerte de Francisco Franco, de las películas catalanas, cómo recién tuvieron que pasar más de 20 años para poder, digamos, hablar un poco más abiertamente del tema. Bueno, la primera pregunta es muy interesante porque efectivamente es el subtítulo del libro, El Generalísimo y Still Dead. El Generalísimo todavía está muerto. El discurso oficial es el único discurso dentro, o sea que no hay posibilidad de un discurso alternativo en el espacio público y solamente en el espacio underground. En cambio, y entonces va a ser un discurso monolítico. En cambio, en el extranjero, el discurso pues, fue mucho más amplio y mucho más crítico. Y lo de Chevy Chase es muy interesante porque es un programa de humor político muy, muy temprano, muy, muy seguido, muy popular. Y durante varios meses antes de la muerte de Franco, abría cada programa, cada sábado, Saturday, su programa con noticias en torno de la muerte de Franco y lo abría diciendo Generalísimo Franco is still alive, o sea, no ha muerto. Y esto era un gag porque eso duró y bueno, era como en plan de humor, que nunca se moría. Pero cuando se murió, él siguió, pero en vez de is still alive, puso que is still dead, sigue muerto. Y esto pues fue como un humor y durante meses después de la muerte de Franco, pues usó ese. Y no solamente decía, abría con esta frase, sino que hacía unos comentarios después que, y entonces pues una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve en Estados Unidos y que, bueno, hablé de este proyecto de libro, que todavía era un proyecto, la gente, bueno, sabía mucho de la muerte de Franco por Chevy Chase. O sea que era una... Y entonces, pues, esta perspectiva humorística que no estaba presente en el discurso público en España, pues estaba presente y muy presente en el discurso
en el espacio público fuera de España. En Francia, bueno, también hubo unas portadas de Charlie Hebdo que fueron muy, muy memorables. Por ejemplo, la portada del Día de la Muerte de Charlie Hebdo es el féretro de Franco y en torno suyo están todos los dictadores latinoamericanos de aquel entonces. Y se dice, es una expresión en francés que dice, cuando se pierde una cosa, pues se encuentran seis. Y entonces la frase era, un franco de mort, 10 de retrouver. O sea, un franco, que es una moneda perdida, 10 uh-huh. que se encuentran. O sea que un franco de mort, como un franco, bueno, 10 de retrouver. Y estaban allí todos los dictadores con una... O sea que eso obviamente es únicamente el aspecto del humor, pero tuvo una resonancia en particular, por ejemplo, en México. Lo mismo cuando hice pues esta serie de conferencias en torno a carisma e imagen política, hice una conferencia sobre la muerte de Franco en la pantalla y pensaba que no iba a interesar a nadie allí en México y como... Pero bueno, no había pensado en aquel entonces en el exilio y realmente hubo muchísimo interés. Incluso una persona que vino a mi conferencia con una foto de sus padres con el periódico de la muerte del anuncio de la muerte de Franco. Con lo cual sí que tuvo una resonancia internacional. Y luego la segunda pregunta, que ¿por qué hay que esperar los años 90 para tener esa voluntad pedagógica, la voluntad de... Es que, bueno, sencillamente, hasta los años 90, la transición pues, se hace en función de lo que llaman... La expresión habría que, bueno, hay que matizarla, pero de un pacto de olvido. Es decir, que hay una amnistía, hay una transición que hace pasar de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, es decir, que no hay una ruptura, sino que desde las leyes de franquismo se vota la abolición del franquismo y la construcción de la democracia, y hay una amnistía. Y entonces, pues, esto permite una transición pacífica. No hay una guerra civil como muchos se temían, no hay un caos como muchos se temían. Y durante varios años, la transición española fue una transición modélica, copiada en América Latina. Y entonces, pues, no se buscó los problemas del pasado y ese nudo de memoria no apareció como, o sea que, excepto en el ámbito académico, pero de manera general, pues, no se cuestionaba la transición. Y en los años 90 empieza a cambiar la cosa desde el ámbito académico y los documentales que elegí, pues el primer paso que dan es documentar, es ver lo que se nos ocultó. Y realmente los testigos aceptan hablar, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces no se plantea no se plantea la cuestión de la exhumación, o sea que es un país que ha conseguido, pues, los años 90, pues, el año 92 es un año de realmente apertura del país que promueve una imagen de modernidad política, de modernidad
con la Exposición Universal, los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Madrid Capital Cultural. Entonces, pues el problema surge realmente, el problema memorístico surge en los años 2000. En los años 90 es documentar, documentar. Y luego, sí. Creo que tenías una tercera pregunta. Ah, sí. No, básicamente, sí, básicamente fueron los dos puntos esos. Igual creo que tuvo una gran repercusión en su momento, como vos bien dabas el caso México, en el caso de Argentina también fue de fuerte impacto por el exilio. Acá en nuestro país, por ejemplo, se vivió la guerra civil como algo muy propio, es decir, tenías bares republicanos, bares nacionales, uno enfrente del otro, volaban las sillas de acuerdo a cómo iba la guerra, es decir, son cuestiones que para los descendientes de españoles han sido muy vívidas. Pero bueno, yo no sé si querés agregar algo más. No, lo que dices es, bueno, efectivamente es... Cuando yo empecé a trabajar sobre esto, que como lo decía, era para un par de artículos, yo pensaba que era una historia minúscula, pero en realidad pues me di cuenta de que no era una historia minúscula a nivel nacional primero, que esto era como un síntoma de algo más amplio, y luego pues a nivel más, más amplio, es decir, que esta cuestión de la última imagen y del último relato y de las relaboraciones narrativas de un acontecimiento como este, pues se pueden aplicar a muchos casos. Bueno, sé que estás con un nuevo proyecto también sobre las plazas, si no sé si nos querés contar un poquitito sobre el tema. En Latinoamérica, que así fue como nos conocimos. Sí, ya cerré esta cuestión y el carisma de los líderes, de las personas, y me interesó desde hace como un poco más de un año sobre el carisma de los lugares. Hay lugares carismáticos. Y entonces el proyecto que formulé para un año sabático que obtuve el año pasado a partir de agosto del 2019, pues es en torno a las plazas de capitales del mundo, de América Latina, su uso político y sus representaciones visuales y audiovisuales. Es decir, ver cómo la plaza, el espacio público, desde la perspectiva de su uso político, se presenta como un palincesto que se plasma en representaciones visuales y audiovisuales. Y estuve, efectivamente, hasta que me pilló el confinamiento, estuve en Argentina, Chile, Cuba, México, Colombia. Iba a ir a Ecuador, a Perú, a Brasil, y no fue posible. Pero bueno, lo haré cuando ya podamos volver a viajar. Pero bueno, ya pude recorrer estas plazas en Buenos Aires, la Plaza de Mayo, que la estuve pues recorriendo día y noche. Me estaba alojando al lado y recogí mucho material gráfico, bibliografía, entrevistas. Y bueno, ya veremos cuando ya pueda concretarlo en un libro. Bueno, yo por mi parte lo único que me queda es darte las gracias. Muchas, muchas gracias. Esto ya va a estar disponible a partir de mañana. El sábado va a estar disponible. Y bueno, agradecerte profundamente
el habernos dado este tiempo y poder conocer tu libro de una manera más profunda. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ya lo comenté, y bueno, espero que nos podamos ver y que pueda presentar el libro en persona. Pero bueno, de momento existe esta solución del Zoom y bueno, es una opción. Muchísimas, muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, seguiremos. Esta es la primera de dos charlas más que se irán presentando los diferentes sábados. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Y creo que podemos dar por finalizado este capítulo primero. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros.